Està, doncs no hi ha abstencions. D'acord. Passem al punt número 19. El punt número 19... Perdó. Punt número 19, participació, drets, innovació democràtica i protecció ciutadana. Proposa aprovar definitivament el reglament de govern obert, transparència. Bé, en aquest punt hi ha diverses intervencions ciutadanes. En primer lloc, té la paraula la senyora Maria José Broseta, en nom de la Federació d'Associacions de Veïns de València. Buenos días, señor alcalde, vicealcaldes, concejales, entidades ciudadanas e instituciones. La estrategia de gobierno abierto de la ciudad de Valencia se debe de fundamentar en tres ejes: en la transparencia, en la gestión de los recursos públicos, en datos abiertos, apertura de datos en formato abierto para su reutilización y participación y colaboración ciudadana. Más oportunidades de participar en los asuntos públicos y en la toma de decisiones para una mejor gestión de la ciudad. La transparencia es, ante todo, un proceso político y administrativo que tiene como principal objetivo favorecer a la ciudadanía la información necesaria para poder fiscalizar la actividad pública. Resulta paradójico que, tratándose de un reglamento de gobierno abierto y transparencia, nos veamos obligados a tomar la palabra en este pleno para recordar al equipo de gobierno que al movimiento vecinal de la ciudad de Valencia nos hubiera gustado estar desde el inicio en la tramitación y redacción de este reglamento, o al menos se nos hubiera informado por si podíamos, con el tiempo necesario, aportar algo. Se debe resaltar que el derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de la ciudadanía de los llamados de tercera generación y está arraigado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la administración y la ciudadanía. El objetivo de este nuevo proyecto es claro: que las y los valencianos puedan decidir directamente la política de la ciudad y que todo ocurra en el todo lo que aquello que ocurra en el ayuntamiento hasta en su último rincón esté a la vista de todas y de todos. En esta nueva área de gobierno también es la encargada de la atención de la ciudadanía, de las sugerencias y reclamaciones, de la evaluación y calidad de las políticas y gestión del ayuntamiento, de la administración electrónica y de otros temas relacionados con la relación entre ciudadanía y instituciones. El nuevo portal de gobierno abierto debe estar dividido en tres partes que son participación, transparencia y datos abiertos. El objetivo de este nuevo proyecto es claro: es que las y los valencianos puedan decir directamente la política de la ciudad y que todo lo que ocurre en el ayuntamiento hasta su último rincón esté a la vista de todas y de todos. La participación para poder decidir qué ciudad queremos tener a través de propuestas ciudadanas, espacios de debate, propuestas participativas, legislación colaborativa y muchas otras más, incluidas también las juntas municipales. Transparencia. Creemos que la transparencia es un medio para conseguir objetivos claros para el desarrollo de la democracia. Y en este espacio se publicarán todos los datos relativos a quién y cómo gestiona Valencia, como son los nombres de los responsables, sus planes del gobierno, los contratos, las agendas de los representantes, etc. Además, es un espacio donde ejercer el derecho de acceso a la información, pudiendo solicitar cualquier información sobre el Ayuntamiento de Valencia de manera fácil y rápida. Y con unos datos abiertos en este espacio
se cuelgan las bases de datos que tiene el ayuntamiento, pero que cualquiera puede usar toda la información directamente sin necesidad ni tan siquiera de preguntar. También se puede solicitar la publicación de más bases de datos. En este es un reglamento de gobierno abierto y transparencia muy extenso, donde se da mucha información pública sin perjuicio al derecho de petición y tampoco el derecho de protección de datos. Así es que, por nuestra parte, estaremos pendientes de la ejecución de todos, de todos estos derechos, pero también de nuestras obligaciones. Moltes gràcies. A continuació, té la paraula la senyora Emília Bolinches, en nom de ACICOM, Associació Ciutadana i Comunicació. Hola, bon dia. Començaré per dir, no metafòricament, sinó realment, que és una satisfacció per a mi i un orgull poder estar així avui en el ple de l'Ajuntament de València, on s'aprovarà el nou reglament de transparència que pot ser un referent per a molts ajuntaments de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. I he d'afegir que estic així representant dues institucions nuclears i valencianes en això que diguem transparència i que significa el dret que té la ciutadania a saber. Represente com a vicepresidenta a una organització social anomenada ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, fundada en 2009 per un grup de ciutadans i ciutadanes valencianes molt interessades a defensar els drets que afecten a l'àmbit de la comunicació i la llibertat d'expressió, informació i publicació. ACICOM es coordina amb moltes entitats i persones, com per exemple la Coalició Pro Acceso d'Espanya i la Internacional de Freedom of Information Advocates Network. I està bé que se sàpiga, perquè és de justícia, que des del primer any en què ACICOM va poder organitzar les seues activitats públiques, es va celebrar el Dia Internacional del Dret a Saber, el 28 de setembre, seguint la iniciativa de les Nacions Unides que reconeix el dret a accedir a la informació de les administracions públiques com una via essencial per a facilitar la participació ciutadana i garantir la rendició de comptes. Això ocorria quan al nostre país ningú no parlava de transparència i no se sabia què era això del dret a saber. A saber què, ens preguntaven. ACICOM ha convocat i reunit any rere any els experts que teníem al país i ells van explicar a la ciutadania què era això del dret a saber, què era la transparència i per a què servia. Anys després vam aconseguir l'últim país europeu llevat de Malta tindre la llei estatal de la transparència de 2013 i la llei de la Comunitat Valenciana de 2015. La segona representació que em porta fins ací és com a comissionada del Consell de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, que està actuant des del 22 de desembre de 2015. Es tracta d'un òrgan col·legiat encarregat de garantir la transparència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, actuant amb plena independència funcional en el compliment de les seues funcions recollides en l'article 42, en què bàsicament es refereixen a garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat activa i garantir i promoure l'observància de les disposicions de bon govern. És cert que cap dret és absolut, però també és cert que la societat que no lluita pels seus drets es perd. En aquests 4 anys i mig d'experiència activa de la Comissió Executiva del Consell de Transparència, puc assegurar que s'han rebut 833 queixes o reclamacions de ciutadans i ciutadanes i que pràcticament la meitat anaven dirigides contra els ajuntaments per no haver sigut ateses les seues peticions. No es vull marejar en xifres, però també és necessari dir que el 80% de les resolucions que no es compleixen i que donen peu a la petició de procediments sancionadors són dels ajuntaments.
i que molts dels 500 ajuntaments de la Comunitat Valenciana encara no tenen un portal de transparència o el tenen molt incomplet. No he vingut ací a fer-vos un lleig, sinó ben al contrari, a assenyalar-vos que els ajuntaments sou per a la ciutadania el punt de mira primer, per ser el més proper i el que més els afecta. I ixe fet constitueix la vostra raó de ser i també la vostra responsabilitat. Una responsabilitat de la qual avui, amb la preparació i aprovació del reglament, doneu una bona mostra que l'accepteu. D'ahir que jo estigui avui satisfeta no simplement per estar ací, sinó per la raó per la que estic. Perquè reglaments com este, que esteu a punt de donar la llum, són necessaris en aquesta societat tan preocupada i tan debilitada en aquests dies incerts. Vull referir-me concretament, perquè el temps de què dispone no me permet que m'estenga més, a cinc temes que considero un pas avant molt important i que apareixen al reglament. L'ampliació de les obligacions de publicitat activa sobre les ja establides en la legislació bàsica. La incorporació dels procediments sancionadors per exigir responsabilitats als que poden haver incomplit les lleis. Les mesures de rendició de comptes encara tampoc practicades en el nostre país. Vaja acabant, per favor. Hi ha alguna cosa més que no m'he donat temps. Només advertir respecte de la disposició addicional segona que no es pot tindre por de regular l'activitat dels lobbies tant utilitzats per les grans corporacions i les empreses importants. Els lobbies també poden ser utilitzats per la ciutadania compromesa pels problemes socials i polítics que els preocupa i espere que aquest reglament ho permeta. Per tant, vos felicite i ens felicitem per part de les dues entitats que avui represente de la vostra iniciativa en donar vida a un nou reglament facilitador dels drets de la ciutadania per a obtenir d'aquest Ajuntament de València una resposta eficaç a les seues ànsies de saber col·lectives que els pertoca. Agrair al funcionariat i als polítics que han treballat de valent durant aquests anys per a donar-li forma i fons a un reglament que ha de dotar-se d'una llarga vida i animar també els polítics que han de donar en aquest acte el vistiplau per a la seva definitiva aprovació, a més de dotar-lo dels recursos necessaris per a fer-lo realitat. Des d'ací com i des del Consell de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana seguirem i vigilarem amb interès el seu acompliment. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació, té la paraula don José Manuel Felici, en nom de l'associació Mesura. Bon dia, moltes gràcies per permetre. Hola, bon dia. Una companya, que és Ana Maria Fuentes, s'ha demanat també compartir la paraula, és de la Fundació per la Justícia. Li pregue a l'alcalde, si no se'n va. Li pregaria a Sandra Gómez si poden compartir paraula o podria ampliar, si tens saber, que tindré 5 minuts més per a la Fundació Justícia, si voleu. Ah, claro, sí. Sí? Moltes gràcies, molt agraït. No, 5 minuts, exacte. Bueno, jo intentaré no consumir-los, val? I aniré directament a la proposta. El Marc l'han posat molt bé a Ficom i Broseta. Saben del que parlen, porten molt de temps en transparència i fonamentalment en participació. A mi m'agradaria anar directament a la proposta. En una situació de dades, en un espai de dades, nosaltres no ens devem quedar endarrere, no? Si tot el món tenim dades i generem dades, perquè l'Ajuntament no té que tractar-les com Déu mana, no? I el que volíem proposar-vos és, ara tenim una regidora molt valenta que està al capdavant de la participació i la transparència. Tenim una oportunitat molt gran en el tema de la OCI amb Pere Fuset, connectar el que és les dades en la digitalització de les dades, connectar aquests dos espais per a poder controlar-vos a vosaltres i als companys, no? La proposta concreta és, en Narciso Estellés han parlat, en José María Bravo quan estava, no han tingut, i en Eusebio Monzó. Eusebio Monzó no va col·laborar massa en la construcció d'un espai de, de,
d'accés a les dades, Esi, Narciso i Xema. El que volem és, la proposta concreta és, teniu ara mateixa una regidoria de canvi climàtic que és transversal a totes, teniu un regidor molt per la llavor d'obrir esta regidoria i demanar-vos dades, i Nacho Lacomba, que és un servei valent. No? La proposta concreta és fer un pilot des d'una taula de treball per a baixar este marc normatiu, del que no anem a parlar, és un marc inicial que pot servir, i és començar a treballar des d'ahir, en lloc de treballar sobretot. No ens interessa els vostres sous o on aneu, ens interessa un treball específic i si funciona, replicar-ho en altres regidories, perquè els caps de servei són fonamentals i el funcionarà també. I apuntem directament a Ramon Ferri. Ramon Ferri és una persona molt important en aquesta història que pot ajudar o bloquejar, no? I totes les dianes estan cap a ell i cap a José Ignacio, està ahí de peu, José Ignacio Pastor. Volem fer un cercle en estos dos i treballar conjuntament en Narciso Estellés i 7B, Maria José, que no han tingut l'oportunitat de parlar amb ella mai d'estos temes, i de Voxes, que no us coneguem encara. ¿Vale? Però vam a veure. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu. Buenos días. En nombre de Fundación por la Justicia, quiero agradecer el hecho de que se nos haya invitado en calidad de organización de la sociedad civil para poder expresar nuestra opinión acerca del trámite de aprobación del reglamento de gobierno abierto de este ayuntamiento y, en particular, a la asociación Mesura, ya que ha accedido a compartir el tiempo dedicado a esta intervención. Fundación por la Justicia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos y formas posibles, siendo un derecho fundamental el de la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas a todos los niveles. Está claro que cualquier acción basada en comportamientos corruptos o fraudulentos ataca uno de los derechos fundamentales más destacados, favoreciendo a aquellos individuos o instituciones que se aprovechan en determinadas situaciones o acciones concretas. Esta es la relación existente entre corrupción y derechos humanos, motivo por el que desde hace unos años Fundación por la Justicia ha mantenido una línea de trabajo de lucha contra la corrupción dentro de su plan estratégico. Y entre los que me gustaría destacar el trabajo realizado para la Diputación de Valencia sobre gobierno abierto. La transparencia administrativa es uno de los principios de buena gobernanza para luchar contra la corrupción. Los organismos internacionales, al igual que los expertos en su lucha, defienden que cuanto mayor sea el nivel de transparencia en las administraciones públicas, menores serán los niveles de corrupción de un país. Y cuanto mejor conozcan los ciudadanos el funcionamiento de los organismos encargados de gestionar lo público, mayor será su confianza en las instituciones públicas y menores posibilidades de que haya corrupción. Y aunque es cierto que para acabar con la corrupción es absolutamente necesaria la voluntad política para llevarlo a cabo, un buen conjunto de leyes y reglamentos a favor del gobierno abierto constituye un elemento importante para combatir y reducir actividades y conductas corruptas. La consideración de Fundación por la Justicia sobre la implantación de un gobierno abierto en los municipios se focaliza en que la ejecución de la evaluación o herramienta utilizada sea transparente, sirva para rendir cuentas y que facilite la participación ciudadana. Particularmente nos gustaría que el reglamento de gobierno abierto del Ayuntamiento de Valencia sirviera para encontrar una evaluación que abriera en la Administración local
los canales necesarios que facilitaran el desarrollo de un gobierno abierto con todas sus bondades: mejor democracia, mejor coherencia, mejor eficacia, mejor eficiencia y, sobre todo, una mejora en la calidad de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Para que el desarrollo del gobierno abierto sea fructífero, se tendrá que estar atento a la opinión de la ciudadanía y de los responsables y gestores de la administración pública, generando procesos de sensibilización y lugares de formación, innovación y debate. Es fundamental, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, que se proporcione a los funcionarios públicos recursos humanos, financieros y técnicos adecuados, incluyendo las habilidades necesarias y los incentivos profesionales para diseñar e implementar con éxito estrategias e iniciativas gubernamentales. Vale, enhorabuena al Ayuntamiento de Valencia por esta iniciativa, para la cual nos encontrará en nosotros siempre un apoyo decidido para llevarla a cabo. Gracias. Muchísimas gracias. Vale, pues tiene la palabra Pepe, Vicente, ¿no? Paso directamente a Ciudadanos. No van a hablar. Pues es el señor Estellas. Pues buenos días a todos y a todas, especialmente a los representantes vecinales y a las personas de la sociedad civil que han venido hoy a exponer su opinión. Cuando hablamos de transparencia y regeneración democrática, hablamos de unos de los pilares fundacionales y principales de la razón de ser de Ciudadanos. Y mal empezaríamos este debate si no recordamos que hace apenas unos días, en el Congreso de los Diputados, PSOE y Podemos rechazaron una ley anticorrupción de Ciudadanos que propone prohibir los indultos y blindar a los denunciantes. Pero como no he venido aquí a hacer política nacional, pero ya digo, mal empiezan los señores del PSOE y, por ende, sus socios nacionalistas, y quiero centrarme en ámbito local, lo que sí que les he de decir que en diciembre del 17 a este pleno vino el modelo de participación con 7 ejes fundamentales, y el modelo de participación, según nos contestaron continuamente, dependía mucho del reglamento de participación y del reglamento de transparencia. Hará unas fechas en este pleno, señora Valía, le recordé que los 100 días en materia de participación se los habíamos dado de sobra, de hecho ya lleva un año y pico, y en el tema del reglamento de participación ni está ni se le espera. Los proyectos integrales de los barrios se quedaron escritos, los propios vecinos reclaman la ejecución real de esos proyectos integrales y, aparte, ustedes aún están resolviendo el problema que tienen, además, con el propio reglamento de juntas de distrito, a ver si entre los socios, entre comillas lo de socios, se aclaran alguna vez. Pero no he venido a hablar de participación, he venido a hablar sobre todo del reglamento de transparencia. El reglamento de transparencia no nos gustó, y así lo dijimos, que apenas un mes del final de la legislatura, en el último pleno efectivo final, prácticamente se trajese con la campana con fines absolutamente electoralistas. No nos cabe ninguna duda. Dicho esto, nosotros, desde el más profundo del fondo del texto, presentamos 33 enmiendas, de las cuales se nos aprobaron total o parcialmente 17 y no se nos aprobaron 16. En la mayoría de casos eran enmiendas de adición. Por lo tanto, asumíamos que el texto de partida era un texto correcto y lo que hacíamos es complementar con factores de rigurosidad, insisto, muy propios y muy vinculantes al propio ADN de Ciudadanos. No nos gustó que se vaciase el contenido de la unidad responsable de transparencia y se diese mucho más papel al ámbito del Consejo cuando aquí estaba esa unidad y se podía utilizar más. No nos gustó que no se dejase a perpetuidad la información para que cualquier denunciante ante un delito administrativo pudiese hacer uso de ella. No nos gustó en el tema del capítulo 18, nuestra alegación 16, que consideramos importante. Por eso el otro día le dije que quería analizar profundamente la criticidad de ciertas alegaciones, que se separase los altos cargos de los grupos políticos, porque luego, analizando el texto, y así hablamos en la comisión y le hice la pregunta, no acabo de ver claramente reflejado aquellos aspectos del cierre de la comisión Taula que tenían que ver con los grupos políticos. Es decir, al final analiza, si fuera ese capítulo 18 donde nosotros lo quisimos poner, no lo vemos. Y hay un paquete de 8 alegaciones en los cuales ustedes alegan al principio de celeridad e inmediatez, en el capítulo 3.14, en el cual nosotros sí que hablamos siempre de inmediata aplicación de los datos, además muy en coherencia y consistente con lo que han dicho los representantes ciudadanos, y además con periodos de 15 días para, en este caso, su actualización. Ustedes hablaron de un principio general y nos tumban 8 alegaciones con esos criterios, digamos, absolutamente generalistas. No obstante, le insistí que iba a analizar esa criticidad, como era la mayoría, en este caso, enmiendas de adición, entendemos que no son críticas. Pero, insisto, no vemos claramente reflejado
las conclusiones del Taula y ustedes nos dijeron que sí que estaban, pero no las vemos claramente reflejadas. A partir de ahí, tampoco vimos claro el tema del grupo interdisciplinar, el hecho que saliesen los grupos políticos, porque ya le dije que tenía un mal precedente con el tema de las, no por los técnicos municipales, sino el hecho de aquellos ámbitos que han sido políticos. Ustedes cerraron en falso la comisión Taula, la vieja política, se juntaron PP, PSOE y Compromís a cerrar la comisión y rápidamente nos montaron un grupo interdisciplinar también, pero sin políticos. Lo que pasó, que todavía no se ha cerrado. El caso Rambleta, que estaba desde 2017, no se cerró. Por cierto, usted, esto es una denuncia al Consejo de Transparencia, al Consejo de Transparencia, por la web de MT, por la página de transparencia de MT, que ya analizamos en una comisión. Por lo tanto, y luego después ya le diría un tema más en la segunda intervención por falta de tiempo. Por lo tanto, aquí vemos una clara disociación entre lo que es la propuesta y lo que es, en este caso, el querer llevar un reglamento evolutivo de transparencia, que sí que debe reconocerle que es evolutivo, donde se nos han tenido en cuenta enmiendas, a lo que es la aplicación práctica de la transparencia, que es el lema del señor alcalde, que habla de las paredes de cristal. Pues él y unos cuantos más de esta corporación posiblemente estén haciendo un feo a su propio texto, que es, insisto, evolutivo. Vaya, acaban, señor Estelles. Con los hechos y con las prácticas diarias no se nota y no se ve. Gracias. Muchas gracias. Señora Ferrer. Buenos días a todos y especialmente a la Asociación de Vecinos, a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Mesura, Fundación por la Justicia, a SICOM, todos los que habéis estado, porque creo que la cercanía con la gente enriquece mucho nuestro debate. Nos trae aquí este reglamento del que el último registro en el PIAE, hasta hace 15 días, era del 28 de marzo del 2019, no había más desde entonces. Y la verdad, dado que se trata de una corporación distinta, aquella que lo aprobó o lo inició, podría haberse tenido la consideración de trasladarlo con más tiempo para que por consenso se pudiera mejorar el texto. Y además así y lo pedimos. Y cuando el representante de Mesura, José Manuel, dice que no hemos tenido que conocernos, bueno, es que este texto realmente nosotros lo conocimos exactamente la semana pasada. Usted, señora Valía, sabe bien lo que le voy a decir, porque con ánimo constructivo lo hice ya en comisión con la esperanza de que se nos escuchara y porque queríamos evitar que se consumara la aprobación de algunas normas que son auténticos agujeros negros en el reglamento, que ha de tener objetivos tan blancos como la transparencia y el gobierno abierto. Porque mire, nosotros no jugamos a despistar ni a sorprender. Queremos trabajar por consensuar, aproximarnos y, si es posible, resolver. Y en este caso no ha sido posible. Me centraré, si puedo, en tres aspectos. En primer lugar, el reglamento incumple acuerdos vigentes de este pleno. Por esta razón, le trasladé en la comisión que revisaran dos artículos muy importantes, porque incumple acuerdos de este pleno y porque el resultado que consiguen es frenar justamente la transparencia y además tendría que haberse respetado por imperativo legal esos preceptos y que afectan a las propuestas que presentó este grupo por moción, justo cuando no sabía que ni esto se iba a traer aquí, del mes de mayo. En ella recordamos que hace 4 años la Comisión de Hacienda, de 13 de enero del 2016, acordó por unanimidad lo siguiente: con el fin de alejar cualquier tipo de sombra de duda respecto a las contrataciones futuras, se propone que todos los contratos menores del Ayuntamiento de Valencia sean publicados en la web en el momento de formalizarse. Enero de 2016, acuerdo por unanimidad de este, de la Comisión de Hacienda. Y hace más de 3 años, en pleno de enero del 2017, se acordó por unanimidad planificar la puesta en marcha de lo necesario para cumplir el acuerdo de la Comisión de Hacienda y también para publicar la información. Y de modo que lo mismo, que la publicación, la información de contratos menores se realizara en el momento de formalizarse, y decía, y no de forma trimestral como sigue siendo la actualidad. Y crear un registro de estudios e informes donde estuviera disponible no solo por los concejales del equipo de gobierno, sino también por los concejales de la oposición. De acuerdo, decían, con el principio de transparencia administrativa.
O sea, que hablábamos de objetivos, los objetivos de este reglamento. Y esto es también un acuerdo de pleno, unánime, de enero de 2017. Por eso en la moción pedíamos el cumplimiento inmediato de esos dos mandatos de ese pleno. Y usted nos dijo a la comisión que en julio iría a pleno el reglamento y que esperásemos un poco para conocer un texto definitivo, ya que tendría incidencia en esta materia, pidiendo un plazo, nos dijo, de 2 meses, para remitirnos un calendario con fechas concretas para resolver esos dos problemas. Bueno, pues evidentemente, y dijo además que esto como tendría, y sería para poner en marcha todas las medidas acordadas de 2016. Nosotros acordamos esperar esos 2 meses y lo que usted no dijo es que esa incidencia sería totalmente contraria a la que se proponía en la moción, porque el artículo 20b, olvidándose de la obligación asumida desde hace 4 años de que la publicación de los contratos se realice inmediatamente, dice, se realizará como mínimo trimestralmente. Nos volvemos a 2016 y dice, y se intentará que la periodicidad sea mensual, incumpliendo de un acuerdo de 2016. Imperativo, porque está vigente. Y en segundo lugar, la disposición transitoria única establece una moratoria de nada menos 2 años para crear entre todos el registro de estudios e informes con acceso a la oposición, como se acordó en 2016. Menudo calendario, señora Radía, que después de estar 4 años incumpliendo un acuerdo del Pleno, propone en el reglamento, y lo dice literalmente... Vaya acabando, señora Fernández, un segundo. Que esté en 2016. Tengo mucho más que decir, pero únicamente le diré para terminar que nos resulta, señora Valía, muy difícil votar no a una norma que lleva por nombre objetivos tan positivos e importantes como la transparencia del Gobierno y el Gobierno abierto, pero también votar sí a un decreto con artículos que no he podido explicar todos, que establecen mecanismos y trampas con retardo. Vaya acabant, señora, un segundo. Té 3 minuts després. Gracias. Señora Valía. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Grupo Ciudadanos que entrase al fondo del reglamento, porque en sus alegaciones, evidentemente, entraba al fondo y proponía cosas que tenían que ver con el fondo del reglamento. Mientras que el Partido Popular lo que hizo fue decir que estaban a final de legislatura y que le parecía un momento inapropiado, con lo cual eso no tiene absolutamente nada que ver con el fondo del documento y solo con cuestiones coyunturales. De hecho, hay un momento en el que los grupos políticos pueden hacer alegaciones a los textos inicialmente aprobados en el Pleno y después se produce un momento en el que las alegaciones pueden venir por parte de la ciudadanía y el Partido Popular, de nuevo, tergiversando y manipulando la participación ciudadana, volvió a hacer alegaciones, el señor Isurbe Monzó como portavoz del Partido Popular, en el plazo de alegaciones ciudadanas, diciendo exactamente lo mismo que había dicho su grupo municipal en el plazo de alegaciones para grupos políticos. En cualquier caso, hoy es un día importante para Valencia, para la calidad democrática de nuestra ciudad. El reglamento que traemos hoy aquí supone un salto cualitativo en el compromiso con la transparencia de este ayuntamiento, pero también supone un paso importante para la ciudadanía, para dotar de mucho más contenido los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, para permitirles que los ejerzan con muchas más garantías. A partir de ahora, muchas otras instituciones y administraciones públicas mirarán hacia nosotros porque somos ejemplo y referente de vanguardia, porque tenemos una regulación que en muchos aspectos es la más avanzada de España. Los municipios deben ser escuela de ciudadanía y quienes apostamos por la administración local y por la fuerza de la administración local sabemos y pensamos que ha de ser la punta de lanza que introduzca mecanismos para mejorar la participación, la transparencia y el derecho de acceso a la información, que son piezas clave en el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y con este reglamento, como decía, el Ayuntamiento de Valencia se pone a la vanguardia en transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Aunque la ética pública ha preocupado mucho a lo largo de la historia, el principio de transparencia es muy reciente y en este ayuntamiento, desgraciadamente, todavía lo es más, porque hasta 2015 ni siquiera había un servicio de transparencia y ningún servicio tenía atribuidas las funciones relacionadas con transparencia, con lo cual, bueno, pues esto es un paso muy importante. En los primeros años, tras el cambio de gobierno en 2015, el objetivo fundamental, la prioridad, era poner en marcha los aspectos más básicos de la transparencia, lo más básico, y cumplir con lo que establecía la ley. Pero hoy damos un gran paso para ir mucho más allá de lo que nos pide y nos exige la ley. Y tenemos la mirada larga puesta en cuestiones estratégicas
para ser un ayuntamiento más transparente y más permeable a la ciudadanía. Este reglamento consolida un compromiso firme con los datos abiertos y el conocimiento abierto, que suponen una alianza clave y valiosísima con universidades y centros de investigación, con la empresa privada y con la sociedad en su conjunto. En los próximos meses diseñaremos el plan estratégico de datos abiertos y crearemos después el registro de recursos de datos públicos y el registro de estudios e informes contratados por el Ayuntamiento de Valencia para avanzar con fuerza y decisión hacia el conocimiento abierto y compartido, porque queremos compartir conocimiento para generar riqueza. Señora Ferrer, los plazos que establece el reglamento, evidentemente, son los plazos máximos. Cuando habla de 2 años para hacer una serie de cosas, no quiere decir que todo vaya a terminarse el último día del segundo año. Ya se lo expliqué en su momento. Y, evidentemente, de todas las cosas que pone ahí que haremos en los primeros 2 años, pues irán concluyendo, evidentemente, mucho antes. Algunas ya las tenemos avanzadas porque van en línea con lo que venimos trabajando en el servicio y lo que hacemos ahora es normatizar lo que ya venimos haciendo y lo que venimos impulsando desde el servicio. Incorporamos criterios interpretativos para garantizar la transparencia también en un aspecto importantísimo como es el derecho de acceso a la información pública, fruto de un trabajo serio y riguroso que venimos desarrollando en estos últimos años. Existen límites al derecho de acceso a la información, pero estos límites tienen que ser siempre interpretados de forma muy restrictiva y siempre debemos garantizar esos otros derechos con los que debemos hacer compatible el derecho de acceso a la información. Incrementamos de forma sustancial las obligaciones de publicidad activa. Por eso somos vanguardia, porque con respecto al anterior reglamento y a lo que marca la ley estatal vamos mucho más allá. Estas obligaciones también lo serán para las entidades del sector público y, como siempre, como venimos haciendo desde el Servicio de Transparencia del Ayuntamiento, asesoraremos y acompañaremos a todas esas entidades para que cumplan la ley y para que lo hagan de la mejor manera posible. En definitiva, este reglamento es bueno para la ciudad. Y es bueno para la ciudad porque es bueno para los ciudadanos y ciudadanas. Y entiendo que todo el mundo debería estar a favor de lo que recoge este reglamento. La democracia que está sufriendo ataques constantes y continuos por parte de quienes parecen que añoran unos tiempos pasados en los que a la ciudadanía simplemente se le pedía un silencio entusiasta, pues la democracia debe ser reforzada con este tipo de... Vaya Calán, por favor. Sí, tenemos que seguir avanzando en este siglo XXI y caminar hacia la transparencia y el buen gobierno, porque nos hace más libres como individuos y permite mejorar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que son de todos y todas. Este reglamento es un nuevo hito en la dignificación de las instituciones que arrancó en esta ciudad en el año 2015 y que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía. Gracias. Señor Estelles. Pues voy a empezar como empecé antes. Señora Valía, le voy a pedir, para tener nuestro apoyo, unos compromisos muy claros. Lo primero, ustedes en este reglamento apoyaron la protección de los denunciantes. Si es que pintan algo en su influencia con Madrid, pues por lo menos díganles que blinden a los denunciantes, por lo menos. Aquí lo han hecho. Simplemente hagan un poquito de benchmarking allí y si aquí se ha hecho, ¿por qué no allí? La enmienda de Ciudadanos, que actualicen la información, que a medida tecnológicamente tengan esa posibilidad, yo entiendo que hayan aplicado un estándar en el reglamento porque no tienen esa, ahora mismo, esa capacidad tecnológica para la inmediatez de ciertos datos, pero que no lo conviertan en un estándar, que se comprometan en plazos. Que también pues tenga un compromiso con el índice de Intra, donde estamos en la cola de España, donde Barcelona es el octavo, Madrid el undécimo, Málaga, en este caso, el decimotercero y Valencia es el 42. Tenga ese compromiso con la transparencia y, sobre todo, que la comisión de transparencia, si alguna vez un concejal va y les dice y les por escrito les remite a que ciertas contestaciones de compañeros suyos de corporación, y esto más es una variable más endógena, si quiere, pero es importante, es que no se cumple en la Constitución cuando nos contestan, insisto, algunos compañeros, no todos, y no quiero nombrar ahora mismo. Y en mi intervención lo que he dicho, que hay una voluntad en el texto que vamos a apoyar, pero existen unos hechos que dicen que esta corporación, este equipo de gobierno, que aparte repite mandato, pues en los hechos falla. Y falla, y miren, una simple comparativa de dos páginas importantes de transparencia que son AUMSA y MT. En todos los parámetros de la ley de transparencia, ya no solo el reglamento de la ley. Mire, estadística sobre tipos de contratos, desactualizado, desactualizado. Primero AUMSA, luego MT. Convenios y los textos, AUMSA desactualizado, MT desactualizado. Encomiendas de gestión, AUMSA desactualizado, MT no. Subvenciones y ayudas públicas, AUMSA desactualizado, MT no. Presupuestos y grados de ejecución, no existe en AUMSA y no existe en MT. Gastos de caja fija, no.
¿Costes de campaña y publicidad se ha actualizado? No. ¿Cuentas bancarias abiertas? No, no. ¿Plantilla orgánica de plazas y relación de puestos de trabajo desactualizado? No. ¿Planes y programas anuales y plurianuales? Desactualizado, desactualizado. ¿Informes de evaluación de políticas públicas y calidad de servicio? No, no. ¿Registro de obsequios recibidos? No, desactualizado, no, perdón. ¿Y declaración de bienes, actividades y derechos? No, no. Prácticamente el 65% de los de variables de cumplimiento de la ley, en este caso de transparencia. ¿Sí? Es que es la ley de transparencia. Lo digo porque, insisto, el texto denota voluntad, que vamos a apoyar, pero los hechos no denotan esa voluntad. Y, por lo tanto, vamos a presentar cuantas mociones haga falta para que se lleve a cabo la verdadera transparencia de este ayuntamiento. Y le pedimos un compromiso con aquellos factores de mejora que le he dicho, que no cuestan nada, que no están en el reglamento, pero que... Vaya, Gabán. Gracias. Señora Ferresan, segundo. Yo, si quieren, nos remontamos al pasado, pero tenemos muy poquito tiempo y queremos, yo vengo a hablar de su libro, que es este reglamento. Yo también podría recordar que el del reglamento de participación actual y de gobierno abierto, etcétera, del 2015 se aprobó por el PP y votó, no abstención, en contra, PSOE, Compromís y Izquierda Unida. Es decir, ahora vamos a ver el futuro y yo lo hablo del reglamento y creo que lo hago con todo respeto, con toda la intención que he manifestado en las comisiones, porque es que es verdad que entre las listas de la International Transparency, Valencia está en la cola en ese momento, todavía está en la cola en ese momento. Pero bueno, vamos a trabajar por ello porque creo que es algo que nos une a todos. Pero yo lo que le he dicho y le pedí solo que aquellos aspectos que suponían en realidad una trampa y un retardo en la transparencia, los modificara. ¿Qué era? Que se cumplieran los acuerdos del Pleno de 2017, que ha pasado mucho. ¿Y qué era? Que los informes, que era lo que llevaba la moción de mayo, que los informes se publicaran en el portal de transparencia, los contratos administrativos, al tiempo que se firmaban. Porque eso ya lo acordaron los compañeros que estuvieran aquí en 2016 y 2017. Y en segundo lugar, que se hiciera un registro de informes, ¿para qué? Y estudios para al que pudieran tener acceso no solo ustedes, sino también los concejales de la oposición. Eso creo que también es gobierno abierto. Muy cerrado, o sea, más bien parece cerrado. Pero es que hay más cosas. Es que en esa disposición transitoria única, ustedes dicen algo que va a afectar también a la información de la publicidad activa. También lo someten a una moratoria de 2 años a la información correspondiente a publicidad activa del postral de transparencia. Oiga, la ley modificaba el sistema procesal civil en toda España y le aseguro que no tuvo ese plazo de vacatio legis. Mire, es que es la puerta perfecta para denegar ocultar información. Es que cuando lo veamos en una respuesta escrita, se acordarán de lo que estoy diciendo yo este pleno, porque se ha hecho usted el escudo legal. Si el artículo 14 del reglamento 2015 ya hablaba del portal de transparencia, no está. Es que legalmente no cumplir un acuerdo del pleno, que oiga, no se puede derogar por un informe de un funcionario, como he leído por ahí, tiene que ser el pleno, es un imperativo legal. Ustedes verán cómo lo hace. Y yo le pedí, mire, aquellos que están en el acuerdo 2016, que son dos cosas, póngale un plazo distinto. Ni siquiera digo que no lo ponga a plazo, pero no le ponga 2 años cuando llevan 4 años incumpliéndose. Bueno, pues no han querido y, bueno, pues esa es una opción. Y luego yo le hablo también, es que el reglamento carece de toda de todo estudio económico. Yo le he preguntado, esta es la tercera vez, porque yo digo las cosas abiertamente, recibimos un correo el 18 de junio y dice, no se dispone de valoración económica de la aplicación del reglamento de gobierno a transparencia. Vaya, acaban, por favor. Un estudio que podía superar los 600.000 euros. Mire, ¿cuánto personal más va a tener y cuánto va a costar poner en marcha este reglamento? Es que es difícil pedir un voto positivo cuando no nos dicen, no sé si porque no lo saben o por lo ocultan, cuál va a ser el coste, especialmente en uno... Señora Ferresan, segundo, vaya acabando, por favor. En definitiva, no lo he podido decir todo, pero este decreto no aproxima la transparencia, sino que la pospone y no abre el gobierno, sino que cierra la participación de los grupos principales de la oposición en el artículo 7. Muchas gracias. Señora Valía. Bueno, pues el Partido Popular ha vuelto a perder una ocasión de oro para romper con su pasado en esta ciudad en las últimas 3 décadas, que es oscuro, opaco y desde luego poco transparente. Y ha perdido la oportunidad de demostrar su compromiso con una democracia moderna que no solamente se consolida, sino que sigue avanzando. Pero bueno,
A mí me sorprende mucho, y yo creo que es algo difícil de hacer, pero le sale muy natural, es no haber hecho nada en transparencia hasta 2015 y pretender que en 4 años esté todo hecho. Es que me sorprende, porque a mí me costaría mucho ir y pedir, cuando soy consciente de que quien estaba antes no ha hecho absolutamente nada, llegar ahí y decir, no, y en 2 años me lo pones todo. Pues bueno, pues no se puede. No se puede, porque como ustedes no hicieron absolutamente nada, pues ahora cuesta más de construir, pero no pasa nada. Estamos en ello. Y el reglamento, usted que es jurista, sabe perfectamente en qué punto del procedimiento de aprobación se encontraba el reglamento. Y sabe perfectamente que cuando se cerraron las elecciones, que por cierto, ¿sabe cuándo se aprobó la modificación del reglamento anterior? El 24 de abril del 2015, un mes antes de las elecciones de 2015. Un mes. Lo digo por esto de aprobar cosas en periodos preelectorales o cuando se está acabando el mandato. Simplemente, es decir, que esto es una cosa que lleva su tramitación y que es pues, que en ese momento y no quiere el equipo de gobierno desistir de una aprobación, de una modificación o de un reglamento por una cuestión de que quieran elecciones, porque estos documentos llevan mucho trabajo y a veces es verdad que se culmina el trabajo cuando se está cerca de elecciones. Lo digo porque es sorprendente que pidan que se hagan las cosas sin... Yo no le estoy pidiendo un voto a favor porque sí. Usted me dice, no, es que ustedes votaron en contra del reglamento de participación del 2015. ¿Ya? Pero es un reglamento avanzado. Y lo que pone aquí, yo creo que nadie puede estar en contra de lo que pone aquí. Nadie puede estar en contra de lo que pone aquí. Ustedes están en contra de que ya no participan en el grupo interdepartamental, por ejemplo. Y se les ha explicado, por ejemplo, hasta la sociedad, que cuando se estaba gestando y elaborando el proyecto de reglamento, tenía mucho sentido que los partidos políticos de gobierno y de oposición estuviesen presentes porque era un documento que era técnico, pero que tenía que tener y reflejar una voluntad política y que había que generar un consenso. Y ahora mismo, con la aprobación del reglamento, lo que sucede es que pasamos a una segunda fase en la que lo que hay que hacer es poner en marcha lo que pone en el reglamento. Y eso es un trabajo eminentemente técnico. Y como es posible que en algún momento haga falta la incorporación o la participación de los grupos políticos, se deja en el reglamento la puerta abierta a invitar puntualmente a los grupos políticos cuando se entienda que el componente o el ingrediente político tiene un valor añadido. En definitiva, ustedes no votan a favor porque no quieren. Y su estrategia política tiene un riesgo, porque su estrategia política de votar siempre en contra tiene un riesgo, porque cuando presentamos algo que es moderno, que es avanzado y que está bien, ustedes siguen en su línea. Vaya, acaban, por favor. Y se retratan con su propio voto. Eso es un reglamento avanzado, que mejora la transparencia y la permeabilidad del ayuntamiento. Y ustedes votan en contra porque ustedes sabrán. Y su grupo político tuvo la oportunidad de participar, porque yo también, cuando mi grupo político en la anterior legislatura pues negoció, elaboró documentos, pues también vengo en el momento del procedimiento que vengo y asumo lo que hay. Moltes gràcies. Passem a votar el punt número 19 relatiu al reglament de govern obert de transparència. Vots a favor del punt número 19. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, passem al punt número 20. Punt número 20, participació, drets, innovació democràtica, protecció ciutadana. Proposa aprovar definitivament el Pla Territorial